Hola, soy Gis y en el video de hoy estaremos trabajando con naranjas, pero no vamos a cocinar, vamos a realizar unos espectaculares aromatizadores que te van a servir no solamente para ambientar tu hogar, sino que también vas a poderlos regalar o vender. ¿Qué te parece si vamos a ver cuáles son los materiales que necesitamos? No sé si en otros países existen, pero acá particularmente en Bolivia, sobre todo en mi ciudad que es La Paz, hay unos carritos muy pintorescos en muchas calles de la ciudad donde te venden jugo, donde te hacen zumos de naranja, de mandarina, de toronja, ese momento. Y tienen unas maquinitas que te sirven para pelar las naranjas. Entonces yo me topé con una de estas caseritas, le compramos un jugo y aprovechamos esas espectaculares cáscaras de naranja que ellas desechan para poder realizar el trabajo del día de hoy. Estos son los carritos que nos encontramos en diferentes zonas de nuestra ciudad. Los vemos por todas partes y aquí están las cáscaras de naranja que las vamos a poder utilizar en diferentes proyectos. Para los que no conocían, les presento a la caserita que nos está preparando unos deliciosos zumos. Teniendo ya parte del material que vamos a utilizar el día de hoy, ¿qué les parece si vemos qué más necesitamos? Para este proyecto necesitamos cáscara de naranja. Yo les voy a enseñar a pelar la naranja o también podemos utilizar la que hemos conseguido. Bolsas de organza. Yo tengo estas bolsitas que se jalan de los lados y se fruncen, que las conseguí en el mercado, en las mercerías también tienen. Y el tamaño de la bolsita depende de ustedes. También tenemos clavo de olor. Yo no le voy a poner mucho porque es muy fuerte. Vamos a utilizar canela. Estas son las ramas comunes que conseguimos en todas partes, por lo menos acá en Bolivia. Y conseguí en el supermercado unas increíbles barras de canela que parecen hechas en fábrica. Son hermosas, realmente son americanas, que también las podemos utilizar en nuestro proyecto. Para pelar las cáscaras de naranja, en caso de que no consigamos las que ya están cortadas, vamos a cortar de esta manera, tratando de que no sean tiras demasiado largas. Miren, yo estoy cortando tiras delgadas y así es como nos quedan. Entonces vamos pelando las naranjas y ya tenemos nuestra cáscara de naranja. Traten de pelar tiras lo más largas posibles porque después las podemos cortar de todas maneras. Una vez que ya tenemos nuestras cáscaras de naranja listas, y en este caso yo también tengo las que pude conseguir de la caserita, que previamente las he lavado porque como estaban en la calle tal vez estaban llenas de tierra, entonces las he lavado y ahora que ya están húmedas vamos a utilizarlas también. Lo que vamos a hacer es, necesitamos un elemento que sea, yo utilizo mis pinceles, que sea la parte de atrás del pincel o puede ser la parte de atrás de alguna herramienta de cocina, por ejemplo la parte de atrás de un tenedor o cualquier tubito, palito que puedan encontrar les va a ayudar para hacer este trabajo. Lo que hacemos es, tomamos nuestra cáscara y comenzamos a enroscarla, pero esta punta yo la voy a presionar con la misma cáscara para que se quede quieta y comenzamos a enroscar nuestras cáscaras de esta manera. Entonces, una vez que tenemos esto enroscado, vamos a comenzar a ponerlas en una toallita de papel, así. Miren, yo aquí tengo estas, son una maravilla, me encantan estas cáscaras que ya vienen así largas. Entonces, con la misma cáscara, presiono la cáscara para que no se me escape y comenzamos a enroscar. También pueden utilizarlas como tiras rectas, pero a mí me gusta más como quedan onduladitas. Vamos a cortar si están muy largas. Y de esta manera vamos a comenzar a sacar nuestros tirabuzones y los vamos a poner en una toalla de papel para que seque. Ahora las vamos a dejar secar de un día para el otro y ya vamos a tener nuestras cáscaras duras. Yo, por ejemplo, acá tengo algunas que ya están secas. ¿Ven cómo quedan? Entonces, las podemos dejar secar al natural o las podemos dejar secar al sol sobre una bandeja con servilleta como hice yo. Una vez que ya tenemos seca nuestra cáscara de naranja, va a quedar de esta manera. Entonces ahora sí vamos a utilizarla. Ustedes se van a fijar que ha secado de diferentes formas. Tenemos formas súper irregulares y se ven súper simpáticas y se van a ver muy bonitas en el momento de preparar nuestro detalle.
Lo que voy a hacer ahora es tomo una de las bolsitas de organza. Pueden ser de diferentes tamaños, dependiendo el tamaño de la casa o dependiendo el gusto de ustedes. Entonces, toman una bolsita de organza y comenzamos a poner unas cuantas cáscaras de naranja. De esta manera voy a comenzar a meter las cáscaras y voy a combinar con las barritas de canela. En este caso voy a utilizar un par de las barritas, estas americanas que pude conseguir, que son espectaculares, la verdad es que me encanta su forma. Y vamos a utilizar también unas cuantas barritas de canela de las que tenemos acá, que son las que, que conseguimos con facilidad. También le voy a poner el clavo de olor. Yo no le pongo mucho clavo de olor porque es muy fuerte y al final termina oliendo más que nada clavo de olor, a no ser que les guste mucho ese aroma, entonces sí, pónganle más clavo de olor. Le vamos a poner unas barritas más de canela y unas cuantas cáscaras de naranja. Y de esta manera vamos llenando nuestras bolsitas. Y una vez que ya las tenemos llenas, la vamos a cerrar. De esta manera yo le voy a hacer una lunita. Una vez que ya tenemos nuestras bolsitas con naranja y canela preparadas, les voy a dar una segunda opción que ustedes podrían realizar. Ahora en la casa, muchos con el tema de la pandemia, estamos haciendo hervir eucalipto y todo aquello. Entonces, ¿qué les parece si le hacemos una presentación espectacular que nos va a ayudar incluso para vender? Nosotros vamos a poder vender estas bolsitas y van a ver qué fácil es. Estas son las hojas de eucalipto que encontramos en la calle para comprar en todas partes, que son las que hacemos hervir en la casa. Entonces, yo la hice secar y le saqué simplemente las hojas de esta manera. Y ustedes van a ver que quedan bien enruladitas, quedan súper lindas cuando están secas. Y voy a tomar una bolsa de organza un poquito más grande porque las hojas son más grandes. Entonces vamos a comenzar a poner hojas de eucalipto. Y en este caso yo le voy a intercalar con unas cuantas barritas de canela, no solo por la fragancia que me da, sino porque se va a ver muy lindo el detalle dentro de las bolsitas. Y vamos a tener un olor a eucalipto y canela increíble en la casa. Entonces vamos a ponerle unas cuantas barras de canela y le ponemos más hojitas de eucalipto. De esta manera. Y miren qué lindo el detalle, cómo van a tener el eucalipto con la canela. Lo vamos a cerrar y lo vamos a amarrar. Ahora yo les voy a mostrar qué es lo siguiente que hago con estas bolsas. Como detalle adicional para estas bolsitas, lo que hice es tomar un pedazo de cartulina gruesa o un cartón delgado y lo vamos a cortar en rectángulos no muy gruesos, de esta manera. Le voy a cortar también los extremos para formar un pico, así. Me fijo a la misma altura, más o menos, voy a cortar el otro extremo. Y con una perforadora común de las que tenemos todos en la casa, le voy a hacer un orificio en esta parte y de esta manera vamos a crear nuestras etiquetas. Estas etiquetas, con ayuda de una soga, puede ser también una cintita, una lana, pueden utilizar un hilo grueso. Yo tenía esta soga que me quedó, entonces voy a aprovechar esta soga y le vamos a amarrar a nuestras bolsitas. La combinación de la cinta y de la soga se va a ver muy simpática porque además el color de papel que estoy utilizando es un color crudo. Entonces le ponemos de esta manera. La ponemos a un costado y le hacemos una moñita simple. Siempre le hago un nudo primero para que no se me salga y quede bien sujeto. Listo. Ya sea que lo dejen así y corten las cintitas, pero en este caso como mi cinta es larga, como mi soga es larga, perdón, voy a amarrarle, le voy a hacer una moñita. Y listo. Miren el precioso detalle que nos ha quedado. Esto ya nos sirve para poder poner algún mensaje o algún nombre también en las bolsitas. Una vez que tenemos nuestras bolsitas preparadas, las podemos utilizar para regalarlas a algún vecino, a la familia, a los compañeros de oficina a fin de año, por ejemplo. Va a ser un detalle muy lindo de parte de ustedes que les entreguen un detallito así. O también podemos utilizarlos como negocio para vender. Vamos a vender esto con las etiquetas en blanco para que las personas puedan poner el mensaje
que más les guste. La forma de utilizar nuestros aromatizadores es ponerlos a hervir en un poco de agua durante unos 15 a 20 minutos y ya van a comenzar a sentir esa fragancia increíble en toda su casa. ¿Vieron qué fácil que es aromatizar tu hogar? Y con esta misma idea, yo los invito a que en Navidad, por ejemplo, le pongan a estas bolsitas ramitas de pino, le pueden poner esos coquitos que tienen los mismos pinos, porque en Navidad sí conseguimos con mayor facilidad pino. Entonces pueden ponerle el pino, la canela y pónganle cáscara de manzana. No se imaginan el aroma a Navidad que va a tener su hogar. Es espectacular. Pónganlo en práctica. Estas bolsas que hemos preparado con eucalipto, por ejemplo, poniéndole unas florcitas de manzanilla, te quedan espectaculares y en esta época de pandemia donde todos estamos obsesionados por hacer hervir eucalipto, nos va a caer de maravilla. Entonces, ¿han visto qué simple que es esta idea, qué fácil que es? Dependiendo la temporada y el gusto de cada uno de ustedes, pueden utilizar diferentes elementos para poner dentro de las bolsitas. Por ejemplo, cáscara de mandarina, le pueden poner jengibre, le pueden poner otro tipo de elementos que se acomoden al aroma que a ustedes les va a gustar más. Entonces yo los invito a realizar este trabajo, lo tienen que hacer, no se van a arrepentir. En Navidad hagan la prueba, el que les digo, con cáscara de manzana, es un aroma espectacular. Espero que el detalle del día de hoy les haya gustado. Si así fue, los invito a darnos un like, a suscribirse al canal, a activar la campanita de notificaciones para que les avisen siempre que subamos un video nuevo. Y también los invito a seguirnos en las redes para que así puedan ver la información, las fotos y los mensajes, consejos que vamos a ir subiendo para ustedes permanentemente. Ha sido un gusto y nos vemos en la próxima.